in this camp, we can't just go to sleep. So, you know that after a very hard working day, we go to our bed, and it's natural that we just lie and sleep. No, we had no power, we are very tired, but still we lie down and we start laughing. How would you explain that? It's a mystery, the mystery of the work. Exactly in Salinas, we are restoring the squares, how do you call it, the pools. So, because the experiment with the concrete wasn't good. Era cementos betez daude, zeren errazagoa zen gatza hartzeko, baina neguan puskatzen dira eta zementua kendu behar dugu, harria jaso, eta gero lokatza jarri, lokatza ez delako puskatzen, eta hori da, egin behar dugu lana. We work, but when we talk, we forget we are working. So it's the best thing, I think, when you share with someone and you forget what you are working. Vivimos en una sociedad que está en crack, ¿no? La crisis, que realmente es una crisis económica, pero en el fondo es mucho más importante, no es una crisis de valores. Entonces, en ese escenario, incluso viendo Zorrozaurre como una metáfora de esa situación de crack de la sociedad, lo que planteamos con el campo de trabajo es generar un kit de herramientas con el que enfrentarnos a esa situación de crack de la sociedad, ¿no? Del sistema. Personaje, se llama Pedro. Es un símbolo de que, aunque seamos diferentes, todo el mundo es importante. Que las personas jueguen con él, se relacionen con él. Egon ginen ausolandegiak bilatzen, eta topatu genuen bat ipintxezuela hori kreatibidadeari buruz, gauza berriak proposatzen zituela, eta hartu genuen. Ni badaukat esperientzia paralisis cerebrala duen jendearekin, batzuk joaten dira aitonak zaintzera, beste batzuk umeekin tailerrak egitera, ingurumenarekin lan egiteko. No se trata tanto de hacer un trabajo físico de recuperación del espacio, un trabajo de arqueológico y tal, sino esta idea de cómo el trabajo creativo también genera esa función social y cómo la creatividad es una herramienta transformadora. From 8 o'clock till 1 hour, we're digging, we're working with stones, and we're of course we're doing things with salt production and things like that. But I liked it. La
lana pixka gogorra izan daiteke eguraldiaren arabera, baina jendea oso jatorra da eta jende mundu osoko jendea ezagutzen ari naiz. Todos vienen con muchas ganas de conocer gente, de aprender, de trabajar y bueno, vienen con muchas ganas. I think it's a community of people who are not only working but also having a lot of good time together. We speak not only English but also Greek, French, German and many, many Basque and Spanish. So I really love it because, you know, it widens the horizon. Los tres o cuatro primeros días vinieron a participar gente externa al campo para darnos unas charlas, vinieron los del 15M, una mujer que nos estuvo hablando de economía feminista, también los del movimiento de crecimiento, ¿no? Nosotros hemos desarrollado un festival de conversaciones que, bueno, se trataría de seguir un poco las tradiciones de los pueblos de cuando salen las señoras mayores a hablar y, bueno, solo estaría permitido hablar de cosas que tú quieras compartir de tus habilidades y tal. Y las estructuras sociales. Son ámbitos de actuación, son como los cracks. La etiqueta bibliográfica. Formamos parte del grupo de facilitación de Kickcrack y nos hemos encargado un poco del relato audiovisual y del relato escrito, que se ha ido compartiendo en redes sociales y en la propia web del campo de trabajo. No plantea dinámica de trabajo como que tú eres la persona que más sabe, eres el experto, que a lo mejor lo que más estamos acostumbrados y intenta imponer un poco tu opinión o convencer a la gente, sino una dinámica de empezar desde cero, desde no tener ni idea y ir construyéndote a ti mismo. ¿Esto? Ser modus saude. Es un sitio para compartir, ¿no? Para compartir diferentes culturas y, bueno, también tiempo de trabajo y de estar juntos y colaborar. Ni interneten sartu nintzen, gazteaukera.net uste ez dara herrialdea. Ertzen dira libre dauden plaza guztiak, zuk izena ematen duzu, eta izena eman ondoren 72 euro uste didala, ordaindu behar dituzu, eta orduan ja guztiz matrikula egin duzu, eta ja etorri zaitezke. Gero ja bertan bai janaria edo hogea dana ordainduta dago eta dana zurentzako prest bai. Menos el transporte hasta llegar aquí. You get a satisfaction not only physical but also moral because you understand that you help to restore this area which is very important not only for people who live here but also for cultural heritage of the Basque country.